Martes de la 20ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, del versículo del 23 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ante el fracaso que acaba de ver con el joven rico, es una buena ocasión pedagógica para reafirmar una de las características del auténtico discípulo: la incompatibilidad entre el servicio a la riqueza y el reino de Dios. La imagen de la aguja utilizada por Jesús expresa y designa el sentido de una cosa imposible. Si uno está tan lleno de cosas, si se siente tan satisfecho de sí mismo y no se puede desprender de su ansia de poseer y de la idolatría del dinero, ¿cómo puede aceptar como programa de vida el reino de Dios? Jesús insiste en que el reino exige una entrega total. Lo que Jesús pedía a los ricos era una renuncia a la riqueza, que se consideraba una bendición de Dios. Jesús les recuerda que al optar por el reino abandona las seguridades de este mundo, familia, dinero, prestigio o clase social, y se confían plenamente a las manos de Dios. Los discípulos preguntan entonces: ¿quién podrá salvarse? Si alguien ha guardado los mandamientos, no puede entrar en el reino. Entonces, ¿quién podrá? Jesús contesta que la salvación solo es posible con Dios. Para los seres humanos es imposible o sumamente difícil para aquellos que han puesto la riqueza como su único Dios. Nuestro seguimiento de Jesús debería ser gratuito y desinteresado, sin preocuparnos de si llegaremos a ocupar los tronos para juzgar a las tribus de Israel, ni de la contabilidad exacta de 100 por 1 de cuánto hemos abandonado. No vamos preguntando cada día qué nos va a dar. Seguimos a Jesús por amor, porque nos sentimos llamados por Él a colaborar en esta obra tan noble de la salvación del mundo, no por ventajas económicas, ni humanas, ni espirituales, aunque estemos seguros de que Dios nos ganará en generosidad. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.